Karol G se convirtió en la estrella de la noche en los Billboard 2023. Quiero agradecer a toda la gente que hizo parte del tour, ya que esta parte de ser la ganadora de Mejor Artista Latina Femenina y Mejor Artista Latina de Gira, daría una presentación que para nadie es un secreto, fue increíble. Sin embargo, esto no sería lo único sorprendente que pasó en la gala de los Billboard, ya que sería el mismo Anuel AA quien llegaría de sorpresa a dicha gala y presenciaría dicho show de la bichota en primera fila. Algo que sin dudas puso nerviosa a la autora de Tusa. Y es que todo comenzó cuando la colombiana anunció su presentación en los Billboard de este año. Pues todos sus fans quedaron bastante ansiosos, ya que se sabía que Anuel también iría a dichos premios. Pero semanas antes de esto se pudo ver al puertorriqueño en un delicado estado de salud, que le impediría la participación a dichos premios, algo que dejó a sus seguidores bastante tristes, ya que todos querían ver el reencuentro de Karol G y Anuel AA. Pero en plena presentación de la bichota y mientras todos estaban distraídos, llegaría nada más y nada menos que Anuel. Poder compartir ese momento, como un montón de momentos que hemos compartido. ¿Quién haría su entrada de una manera bastante disimulada para tratar de no llamar la atención de los presentes? Sin embargo, este sería captado de todas maneras y se volvió viral su llegada rápidamente, ya que son muchos los que aseguran que este solo haría presencia para ver a la bichota. Es que somos demasiado unidos. ¿Quién estaría cantando en ese momento? Pues en la cara de la colombiana se pudo ver los nervios al ver a su expareja entre el público. Además, debemos tener en cuenta que la actual pareja de Karol, Feid, estaría también entre el público, algo que hizo un poco incómodo el momento. Pero a pesar de que Anuel y Karol G estaban en el mismo lugar, estos no se saludaron, ya que su relación no está en buenos términos, pues el autor de Mejor Que Yo le tiró a Feid y a la bichota en varias ocasiones, hecho que creó una disputa entre estos dos. La colombiana, por su parte, cuando terminó su exitosa presentación, se bajaría del escenario y se iría rápidamente, acción que todos aseguran se debe a la presencia del boricua. Esto, como era de suponer, encendió las redes sociales y creó una gran polémica. ¿Y ustedes qué creen sobre esto? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión en tu canal de tendencias y noticias favoritas Virales Pro.